Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Sacrifice de Elton John. Esta canción la vamos a ver en una parte y diría que la dificultad es media. Si se quieren descargar la partitura, ver los MP3, apoyarme en Patreon o ver las partes de la explicación, están todos los links en la descripción del video. Muchísimas gracias a todos los patrons que apoyan este canal mes a mes. Recuerden que si se suscriben van a tener acceso a las votaciones mensuales, a los archivos MIDI, al Word con los acordes, entre otros beneficios. Bien, va a haber dos partituras en la descripción del video. La original, digamos el tono original, porque esta es una adaptación para piano solo que hice, en re bemol mayor, pero también les dejo la que está en do mayor, que es mucho más fácil de leer, obviamente. Bueno, gente, sin más que decir, vamos con el tutorial. Bien, gente, comencemos con la intro. Tenemos dos vueltas y vamos a hacer el acorde de re bemol mayor. Acá en manos juntas, la bemol, re bemol, fan derecha, en izquierda, quinto en re bemol. Luego tocamos re bemol en izquierda, sin soltar el bajo grave. Y vamos a hacer el siguiente arpegio con derecha. Fa, fa, re bemol, la bemol. Fíjense la rítmica de este acorde. Ta, 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 ta. Bien, el segundo acorde es un fa menor 7 y vamos a hacer lo siguiente. La bemol, do, mi bemol en derecha, en izquierda, quinto en fa, acá en manos juntas. Luego rellenamos con do, fa en izquierda. Recuerden de no soltar el bajo grave. Ta, ta, ca, ta, ta, ta. Y terminamos con do central, la bemol y mi bemol en derecha. Ta, ta, ca, ta, ta, ta. Bien, fíjense entonces que los dos primeros acordes tienen la misma rítmica en esta intro. Bien, el tercer acorde es un sol bemol add 2. La segunda sería el la bemol que está agregada. Vamos a tocar con derecha la bemol, si bemol, re bemol. Y con izquierda, quinto en sol bemol. Luego, pulgar en izquierda en sol bemol para rellenar. Y después, otra vez la derecha. Ta, ta, ta. Ahora hacemos pulgar, pulgar, sin mover las manos. La bemol, sol bemol y otra vez las tres notas en derecha. Ta, 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 ca, ta. Fíjense la rítmica. Ta, 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 ca, ta. Inmediatamente cae el bajo grave nuevamente para tocar la segunda, comenzar mejor dicho, la segunda mitad de este acorde. Y vamos a hacer esta melodía con la derecha. Re bemol, mi bemol, y al mismo tiempo que el mi bemol rellenamos con el bajo agudo de la izquierda. Luego re bemol otra vez, la bemol y sol bemol. Entonces, y terminamos con este fa, que en realidad es un anticipo de la segunda vuelta. Un ta 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 ta, un ta. En realidad la melodía que más se escucha es esto, ¿no? Pero este re de relleno se puede hacer bien bajito, el re bemol. Bien, ¿cómo nos queda el último acorde de la primera vuelta de esta intro? Bien, toco la primera vuelta completa entonces. Bien, comencemos con la segunda vuelta. Tenemos el acorde de re bemol, pero esta vez caemos con la izquierda sola. Quinto en re bemol. Y luego primero en re bemol. Y luego finalizamos con el mismo arpegio hecho anteriormente. Fa, fa, re bemol, la bemol. Un, dos, ta, 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 ca, ta, ca, ta. Un, dos, ta, 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 ta. Recuerden que veníamos de acá. Fíjense inmediatamente después de este fa. Y
Bien, el segundo acorde va a ser igual al tocado en la vuelta 1, el Fa menor 7. Ta, ta, ca, ta, ta, ta. Y para terminar esta intro tenemos el Sol bemol Ad 9. Vamos a hacer el mismo acompañamiento que hicieron acá, en la primera mitad. Pero en vez de tocar el La bemol acá como segunda, vamos a tocarlo arriba como novena. Entonces nos va a quedar la derecha con Si bemol, Re bemol, La bemol. La izquierda va a quedar igual. Ta, 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 ca, ta. Sería la rítmica, igual que en la vuelta 1. Pero ahora sí va a cambiar el arreglo. Vamos a hacer el bajo grave otra vez. Un arpegio con las tres notas. Ascendente. En el La bemol cae al mismo tiempo de relleno el bajo agudo de la izquierda. Un ta, ta, tan, ta, tan. Y finalmente, Si bemol, Re bemol. Fíjense cómo nos queda el último acorde de esta intro. Bien, toco la segunda vuelta completa entonces. Bien, vamos a tocar la intro completa a velocidad media. 1, 2, ta, 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 ta. 1, 2, ta, 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 ta. Bien, gente, vamos con la parte A. Tenemos el acorde de Re bemol y vamos a caer acá. De la misma manera en que comenzamos la intro. Vamos a hacer luego pulgar en izquierda en Re bemol, pulgar en derecha en La bemol. Repetimos el La bemol, es decir, lo tocamos dos veces. Tan, ta, tan. Fíjense la rítmica de ese acorde. Ta, 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 ta. Después tenemos un Sol bemol mayor y vamos a hacer lo siguiente, manos juntas, Si bemol, Re bemol, quinto en Sol bemol en izquierda, pulgar, Sol bemol, repetimos la derecha, ta, ca, ta, y luego pa, pa, pulgar, pulgar. Entonces los dos primeros acordes nos quedan así. Bien, el tercer acorde de esta parte A1 es un Mi bemol 7 en la parte Wrong. Y vamos a hacer Sol bemol, Si bemol, Re bemol en derecha, en izquierda, quinto en Mi bemol. Acá en manos juntas. Luego pulgar en izquierda. Sol bemol, Si bemol. Ta, ca, ta. Y después Si bemol, Re bemol. Para finalizar, un pulgarazo más ahí en el Mi bemol. Ta, ca, ta, ta, ta. Ta, ca, ta, ta, ta. Ta, ca, ta, ta, ta. Bien, para terminar este primer renglón o línea, vamos a hacer un La bemol de la siguiente manera. La bemol, do en derecha, en izquierda, quinto en La bemol. Acá en manos juntas. Luego, pulgar en Mi bemol, derecha otra vez. Y después pulgar, pulgar. La bemol, Mi bemol. Ta, ca, ta, ta, ta. Ta, ca, ta, ta, ta. Bien, toco el primer renglón de esta parte A. Bien, el segundo renglón va a tener los mismos acordes, pero vamos a variar un poco el arreglo. Vamos a comenzar ahora con La bemol, Re bemol en derecha y en izquierda, quinto en Re bemol. Acá en manos juntas, luego un pulgar en Re bemol. Y ahora las tres notas. La bemol, Re bemol, Fa. Ta, ca, ta. Y terminamos, como en muchos finales de acompañamiento, con pulgar, pulgar. La bemol, Re bemol. Ta, ca, tan, ta, ta. Ta, ca, ta, ta, ta.
Bien, en el sol bemol que sigue vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Es decir, en la primera línea. Bien, después tenemos un mi bemol menor 7 en la palabra strong y vamos a caer acá. Sol bemol, si bemol en derecha, en izquierda, quinto en mi bemol. Luego, pulgar en izquierda en mi bemol. Ta, ca, tan, tan y dos veces de si bemol, re bemol. Finalizando con el pulgar en la octava superior. Entonces fíjense que estamos rellenando con, bueno, el bajo grave para darle presencia en el comienzo del acompañamiento y después con el pulgar de la izquierda vamos rellenando. Bien, el la bemol final nos queda con el mismo arreglo que el la bemol del primer renglón. Ta, ca, ta, ta, ta. Bien, entonces toco todo el segundo renglón o línea de la parte A1. Bien, toco las dos primeras líneas más a la velocidad de la canción. Fíjense que repetimos mucho una fórmula rítmica, ¿no? Ta, ca, tan, ta, tan, ta, ca, tan, ta, tan. Ahora que me doy cuenta, estamos haciendo siempre la misma fórmula rítmica, gente. Bien, vamos a hacer ahora, en el tercer renglón, una cadencia rota sería, muchos de ustedes sabrán qué es. En vez de volver al re bemol, nos vamos al sexto grado de la tonalidad, que es si bemol menor. Bueno, después lo veremos en otro video. Fa, si bemol, re bemol en derecha y en izquierda, quinto en si bemol. Caen manos juntas. Luego, pulgar en si bemol, pulgar en fa. Pues arriba, re bemol fa, y en izquierda, el si bemol una vez más. Pa, pa, pam, pa, pam. Bueno, tenemos la misma rítmica, gente. Solo que se va distribuyendo de distinta manera, se va combinando de distinta manera con las manos, ¿no? Ta, ca, tan, ta, tan. Bien, después tenemos un sol bemol. Manos juntas, sol bemol, si bemol, re bemol en derecha, quinto en sol bemol en izquierda. Luego pulgar, derecha otra vez, pulgar, pulgar. Ta, 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 ta. Bien, entonces los dos primeros acordes de la tercera línea. Bien, ahora tenemos un la bemol mayor y nos venimos acá, registro más bien grave. Mi bemol, la bemol, do en derecha, en izquierda, quinto en la bemol, caen manos juntas. Luego pulgar en la bemol en izquierda. Y después, tum, ta, tan. Tenemos mi bemol dos veces, la bemol y un pulgar más en la bemol. Ta, ca, tan, ta, ta, ta. Sería la rítmica. Ta, 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 ta. Pero todavía no termina este la bemol. Ahora tenemos el siguiente arpegio. Vamos a hacer el mi bemol, después el arpegio descendente y subimos. Taca, ta, 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 ta. Taca, ta, 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 ta. La izquierda haría, bueno, cae el bajo grave con la primera nota de la derecha. Luego, con el mi bemol cae el bajo de arriba. Y después rellenamos una vez más con la izquierda. Ta 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 un. Ta 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 un. Entonces todo el la bemol de la tercera línea de la parte A2 nos queda así.
toco la tercera línea completa. Bien. En la cuarta línea tenemos lo mismo en los dos primeros acordes. Y en el último acorde varía un poco el arreglo. Vamos a tener el la bemol comenzando de la misma manera en lands. Pero ahora vamos a hacer, bueno, pulgar en derecha. Luego vamos a jugar con estas cuatro notas. Do, mi bemol, la bemol, do. Tenemos juntas, la bemol en izquierda, mi bemol, do, y pulgar en izquierda en la bemol. Después, mi bemol en derecha. Fíjense entonces, la primera mitad es esto del la bemol mayor. Ta, 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 ca, ta. Sería... Practiquen mucho eso, pero todavía no termina. Tenemos la segunda mitad, que es la bemol do en derecha, en izquierda vuelve el bajo grave, y después pulgar en izquierda en la bemol. Ahora al la bemol lo tocamos con el pulgar en derecha, muy importante esto, porque ahora nos vamos arriba al la bemol. Y una vez más rellenamos con la izquierda. Entonces, ta ta un tan ta tan, ta ta un tan ta tan, ta ta un ta ta ta. Todo el la bemol completo, entonces sería cold cold. El primer cold cae acá y el segundo cold cae acá. ¿Sí? Ta ca tan 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 ta tan tan ta tan. Bien, toco la cuarta línea completa entonces. Bien, gente, vamos a tocar la parte A completa, primera línea. Bien, vamos con el puente cold cold hard. Tenemos primero el bajo en la tónica, quinto dedo, la bemol, re bemol, y después la bemol junto con el bajo agudo de la izquierda. Un ta ta tan. Esta melodía es muy característica en la canción, ¿no? Ahora vamos a hacer con derecha la bemol, re bemol, y después un bajo en la tercera del acorde, que es fa. Vamos una vez más. La rítmica es un ta 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 un. Un ta 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 un. Bien, el segundo acorde es un sol bemol add 9. Vamos a hacer. La novena es el la bemol, recuerden. Si bemol, re bemol, la bemol. Caen manos juntas. Pulgar en izquierda. Derecha con las dos notas de abajo. Ta ta tan. Y ahora con una sola nota. Terminando con pulgar, pulgar. Ta, ta, tan, ta, tan. Tenemos tres notas. Dos, una. Bien.
Ahora tenemos un mi bemol menor 7 en la palabra you. Vamos a hacer 4 notas en derecha por primera vez. Si bemol, re bemol, mi bemol, sol bemol. Bajo el mi bemol. Pulgar para rellenar. Ta, ta, tan, ta, tan. Tenemos 2 veces de si bemol, re bemol. Y rellenamos una vez más con el pulgar a la izquierda. Bien, ahora tenemos un la bemol y vamos a hacer lo siguiente. Con derecha, do mi bemol, con izquierda, quinto en la bemol. Ta, ta, tan, ta, tan. La misma rítmica de siempre, caen manos juntas. Luego pulgar en la bemol, en izquierda. Otra vez las 2 notas y finalmente pulgar, pulgar. Ta, ta, tan, ta, tan. Bien, ¿cómo sería entonces la primera línea de este puente? Bien, la segunda línea, Better Baby, tenemos lo mismo en los 2 primeros acordes. Y ahora tenemos un la bemol bastante largo antes del estribillo, de la parte B. Vamos a ir viendo cómo se hace. Vamos a utilizar estas 3 notas en derecha, la bemol, do, mi bemol. Primero con el acorde completo junto con el bajo. Y luego vamos a ir haciendo arpegios ascendentes. El primer arpegio ascendente finaliza con coincidiendo con el bajo de la izquierda en el pulgar, la bemol. Ta 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 tan. Ahí espero un poquito y vuelvo a subir. Ta ta tan. Esa es la primera mitad. Ta 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 tan, ta ta tan. Fíjense la rítmica. Ahora cae el bajo grave otra vez y otro ascenso más, coincidiendo también mi bemol con la bemol. Entonces hasta el momento tenemos 3 ascensos de arpegio. Ta 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 tan, ta 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 un, ta ta ta. Ahora no hay pausa en el mi bemol, sino que tenemos inmediatamente la bemol arriba, con derecha. Para terminar, pulgar en izquierda en la bemol. Entonces fíjense cómo sería esto. Ta 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 tan, ta 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 un, ta 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 un, ta 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 tan, ta 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 un, ta 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 un. Toco la segunda línea del puente. Bien, gente, vamos con la parte B. Tenemos primero el acorde de re bemol mayor y vamos a caer acá. La bemol, re bemol, fa. Quinto en re bemol en izquierda, acá en manos juntas. Luego, pulgar en izquierda, derecha otra vez. Y después, la bemol, re bemol y el pulgar una vez más. Ta, 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 ta. Ese sería el típico acompañamiento que venimos haciendo, el típico ritmo, ¿no? Bien, esta sería la primera mitad del acorde. Ahora vamos a hacer un arpegio. La bemol en derecha, otra vez el bajo grave en izquierda. Luego, la bemol abajo, re bemol y fa. Al mismo tiempo que el fa, cae en la izquierda el re bemol. Ta, 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 ta. Para finalizar hacemos la bemol, re bemol y un pulgar más en la izquierda. Entonces la segunda mitad es ta 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 ta. Todo el primer acorde de esta parte B nos queda así. Lo toqué 2 veces, quiero decir, para que quede más claro. Luego tenemos un sol bemol mayor. Vamos a caer con manos juntas. Si bemol, re bemol, sol bemol, quinto en sol bemol en izquierda. Luego pulgar en izquierda,
y repetimos la derecha. Ta, 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 tan. Tenemos un arpegio ascendente con las mismas tres notas. Luego repetimos el bajo grave. Otro arpegio ascendente. Pero esta vez coincide los dos sol bemol. Bien, entonces, hasta el momento. Para finalizar, tocamos si bemol, re bemol. Bien, esa sería la primera línea de la parte B. Tenemos en la palabra word, segundo acorde, tan, ta, tan, ta, ca, ta, un, ta, ca, tan, ta, tan. Toquemos toda esta primera línea. Bien. En la segunda línea tenemos en living un la bemol mayor y caemos acá. Sol bemol, do, mi bemol en derecha, bajo grave, acá en manos juntas. Luego, pulgar en izquierda en la bemol, derecha otra vez. La bemol, do, y en izquierda para finalizar, un la bemol más. Ta, ta, tan, ta, ta, ta. Así nos quedaría. Pero todavía no termina, ahora tenemos en forma de arpegio lo siguiente. La bemol, do en derecha, junto con el bajo grave nuevamente. Ta, 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 ta. Y luego mi bemol y la bemol. Juntas. Ta, 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 ta. Para terminar tenemos ta, ta, ta. La bemol, do y la bemol en izquierda. Bien, ¿cómo nos queda el primer acorde de esta segunda línea de la parte B? Ahora tenemos un re bemol mayor, vamos a hacer manos juntas, la bemol, re bemol, fa en derecha, en izquierda, quinto en re bemol, luego la bemol y re bemol, inmediatamente, tacatán, fa en derecha, luego la bemol en derecha, tacatán, tatán, luego mi bemol como nota de paso en derecha y re bemol en izquierda. Fíjense la rítmica. Sería ta ca ta 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 ta. Bien, luego tenemos un acompañamiento igual al de el comienzo de esta parte B. ¿Se acuerdan? Que hacíamos manos juntas, luego pulgar, derecha. Eso, bueno, vamos a hacer lo mismo. Ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo nos queda el re bemol del segundo renglón de la parte B? Bien, toco las dos primeras líneas. Tenemos un re bemol en la tercera línea. Vamos a hacer ahora el acorde con re bemol, fa, la bemol. Nos vamos un poco más arriba en el registro para darle más brillo. La izquierda hace la tónica otra vez, manos juntas. Luego, pulgar en re bemol, derecha otra vez. Ta, ta, ta. Y finalmente, ta, ta, ton. Re bemol, fa. Y en izquierda, re bemol. Ta, 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 ta. Pero todavía no termina este acorde de la tercera línea. Tenemos ahora el siguiente arpegio. Re bemol, fa, la bemol. La izquierda va a ser re bemol, al mismo tiempo que la primera nota. Y al mismo tiempo que este la bemol, cae el bajo agudo. Ta, 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 ta. Y después ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Re bemol, fa,
re bemol. Entonces, ¿cómo nos queda el re bemol de la tercera línea? Ta, 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 ta. Bien, ahora tenemos un acorde muy interesante, que es un mi bemol menor 7 con bajo en re bemol. Bueno, vamos a hacer mi bemol, sol bemol, si bemol, re bemol en derecha. Acá en manos juntas. La izquierda toca re bemol. Luego, nota superior en izquierda, otro re bemol y repetimos la derecha. Ta, ca, ta. Y luego mi bemol, sol bemol y re bemol. Ta, ca, ta, 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 ta. Bien, entonces. Ahora vamos a hacer lo siguiente en la segunda mitad de este mi bemol menor 7 con bajo en re bemol. Vamos a hacer este arpegio. Re bemol, mi bemol, sol bemol, re bemol. La izquierda va a ser re bemol. Y acá caen manos juntas también. Junto con el re bemol de acá cae el re bemol de acá. Ta, 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 tan. Y finalmente mi bemol, sol bemol y re bemol a la izquierda. Ta, 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 tan. Ta, 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 tan. Ta, ta, ta. Bien, en la palabra sacrifice, tercera línea de la parte B, nos queda esto entonces. Toda la tercera línea nos queda así. Bien. Por último tenemos fa menor 7 en la cuarta línea de esta parte B. Vamos a hacer con manos juntas. Do mi bemol, la bemol en derecha, quinto en fa en izquierda. Luego pulgar en izquierda, en fa. Y repetimos la derecha. Ta, ta, ta. Y lo mismo de siempre, gente. Do mi bemol, fa. Para rellenar al final. Ta, 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 ta. Ese sería el fa menor 7. Quedan dos acordes, at all, sería sol bemol, vamos a hacer así, si bemol, re bemol en derecha, en izquierda, estas tres notas en forma de arpegio, sol bemol, re bemol, sol bemol, tacata, tacata, sería, el la bemol es lo mismo pero un tono arriba, do mi bemol, la bemol, mi bemol, la bemol, sería. Bien a tierra todo. Taca, ta, taca, ta. Bien, entonces, última línea. Bien, toco la parte B completa a velocidad lenta. Gente, presten mucha atención. Recuerden de practicar cada línea varias veces antes de pasar a la siguiente. Tercera línea. Cuarta. Bien, gente, vamos con la inter. A esta inter la saqué de una versión en vivo, el arreglo. Mucho cómo sonaba, así que decidí transcribirlo. No está basado en la versión de estudio, en realidad. Vamos a hacer primero la bemol, re bemol, fa en derecha, en izquierda, re bemol, luego re
rellenamos con la bemol con 2, re bemol con 1. Taca, tat, y continuamos haciendo el arpegio con la mano abierta en la derecha. Fa, fa, re bemol, la bemol. Todo continuo. Incluso rellenamos también con el pulgar al final en la izquierda. Taca, ta, 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 ta. Todo seguido. Ahora sí tenemos una variante en la rítmica, fíjense. Fa menor 7, el segundo acorde de la inter. Mi bemol 2, luego la bemol, mi bemol. Ta, 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 tan. Otra vez el do y después la bemol, mi bemol. Ta, 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 tan, ta, ta. Ta, 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 ta. La izquierda haría fa con quinto al mismo tiempo que, bueno, las dos primeras notas de la derecha. Y después, cuando cae este do por segunda vez, cae el bajo agudo en izquierda. Entonces, los dos primeros acordes nos quedan así. Vamos con el último acorde de esta inter 1. Tenemos el siguiente arpegio. Sol bemol add 2. La bemol, si bemol, re bemol, sol bemol. Y la izquierda haría bajo en sol bemol con quinto. Ta, ra, ta, ta. Y coinciden los dos sol bemol al final. Ta, ra, ta, ta. Ahora vamos a cambiar la digitación. En la derecha tocamos re bemol con 1. Y luego repetimos el pulgar en la izquierda y la derecha toca con dedos 1 y 3. Es importante esto. 1 y 3. Re bemol, la bemol. Y luego re bemol, si bemol. Esa es la primera mitad de este sol bemol add 2. Fíjense la rítmica. Tara, ta, 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 ta. Luego cae el bajo grave inmediatamente, sol bemol. Luego, como nos había quedado 1 y 4 acá, nos queda el 3 en la bemol otra vez. Luego, esto permite que sea muy cómodo hacer la octava en re bemol después, ¿sí? Entonces, ta, ra, ta, ta. Ta, 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 re bemol, y luego octava en mi bemol en derecha y cae el sol bemol al mismo tiempo. Después saltamos al la bemol y un pulgarazo más ahí en el sol bemol de la izquierda. Bien, entonces en la segunda mitad nos quedaría esto. Ya, perdón. Bien, todo el sol bemol a 2 de esta inter nos queda así. Mucho ese acorde, gente, que no es tan fácil. Toda la inter 1 nos queda así. Bien, gente, ahora hagan de cuenta que vuelve a empezar la canción, pero sin tocar la intro. Tenemos que hacer todo nuevamente. Parte A2 igual a parte A1. Puente 2 igual a puente 1, pasamos de hoja. Parte B2 igual a parte B1, es decir, estribillo igual. Y también la inter nos va a quedar igual, que es lo que expliqué recién. Después de esta inter, vamos a tener la inter número 2. Bueno, la inter número 2 es esta famosa melodía que va apareciendo en el final de la canción. (Risa)
lo que vamos a ver ahora. Bien, esta Inter 2 comienza con un re bemol. Vamos a hacer esto, manos juntas, la bemol, re bemol, fa en derecha, quinto en re bemol en izquierda. Luego pulgar en izquierda en re bemol. Saltamos con la derecha y hacemos la melodía. La bemol, fa, re bemol, la bemol. Esta melodía en realidad la hace la guitarra y después la complementa un teclado. Pero vamos a hacer obviamente todo con piano. Ta, un, pa, 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 pa. Esa es la rítmica. Pa, un, pa, 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 pa. Bien, el segundo acorde de esta Inter 2 es un sol bemol add 9. Vamos a hacer esto. La bemol, si bemol, al mismo tiempo quinto en sol bemol en izquierda. Luego re bemol y después re bemol pero con el dedo 2 de la izquierda para rellenar. Luego tenemos esto, las manos juntas. Si bemol, sol bemol, primero en sol bemol en izquierda. Entonces, ahora bajamos a la bemol fa y luego sol bemol, mi bemol. Bien, ahora comienza el acorde de mi bemol menor 7, tercer acorde de esta Inter 2. Sin soltar el acorde de la derecha, tocamos el bajo en mi bemol, luego re bemol. Luego rellenamos con el dedo 2 en si bemol en izquierda. Y después caen manos juntas con sol bemol, si bemol y en izquierda mi bemol. Una última vez. Luego una nota de paso que es el fa, la novena. Tenemos esta quinta que es si bemol fa. Y después pulgar en izquierda en mi bemol. Entonces, ¿cómo nos queda el mi bemol menor 7 de esta Inter 2? Queda. Una vez más. Bien, toco desde el comienzo estos tres primeros acordes. Tenemos. En el cuarto acorde nos va a quedar de la siguiente manera. La bemol, mi bemol en derecha, quinto en la bemol en izquierda. Luego, mi bemol con primero en izquierda, la bemol con primero en derecha. Vamos a pasar un momento por la cuarta, que es el la re bemol. El re bemol es la cuarta del la bemol mayor. Tacatatán, pero enseguida resolvemos en la tercera, que es el do. Con las notas, bueno, la bemol, do y un pulgar más en mi bemol. Fíjense el arreglo entonces. La rítmica. Tacatatantata. Tacatatantata. Toda la primera vuelta entonces termina de esta manera, porque hay dos vueltas en la Inter 2. Toco la primera vuelta completa. La segunda vuelta va a ser igual a la primera vuelta, pero va a variar en el último acorde, en el la bemol. Vamos a hacer lo siguiente. Comienza igual, luego mi bemol, la bemol como antes. Tacata. Solo que ahora directamente caemos acá, sin pasar por la cuarta. Directamente tocamos do y mi bemol. Tacata, ta, ta, ta. Pulgar en la bemol, pulgar en mi bemol. La primera resolución era así. Y ahora es así. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, veamos las dos vueltas de esta Inter 2. Recuerden que los tres primeros acordes siempre se tocan de la misma manera.
y ahora la segunda vuelta. Bien, bien. Luego tenemos otro puente más. Esta es una canción larga que repite mucho las partes. Tenemos otro estribillo más, también tocado por tercera vez. Y una vez que termina este tercer estribillo, tenemos la coda. Bueno, la coda es simplemente la segunda vuelta de la inter 2. Es decir, la coda es esto. ¿Qué es lo que habían hecho en la segunda vuelta de la inter 2? Van a tocar esto por 4. Cuatro veces, y al final van a resolver en un re bemol mayor. Entonces así terminaría, gente, esta canción. Bueno, siempre me encantó este tema. Quiero dar gracias especiales a todos los patrons que apoyan este proyecto. Obviamente están invitados a colaborar en el canal. Y bueno, nos estamos viendo como siempre en otros tutoriales. Hasta luego, gente, nos vemos. Chau, chau.